¿Qué tal amigos de Raid for Duel? ¿Cómo están? Hoy día estoy trayendo un decklist bastante bonito que lo ha hecho mi amigo Robin, así le digo, Aldair Rojas, a que me ayuda a hacer los replays. O sea, el segundo al mando de Raid for Duel, estamos hablando de Aldair. Me ha traído un decklist muy bonito y se trata de un Zombie Danger con la versión Dark. O sea, con casi todo lo de Engine Dark y que te permite hacer ahorita sin el Firework, Gunglar y de paso ya trae a la Summon Sorceress que esta semana ya sale, estamos 4, faltan 3 días, este jueves ya sale, así que hay que aprovechar y sacarle el máximo provecho a esta carta porque sin el Firework creo que es la carta de más spam que van a dejar. Esperemos que ponga otro. Venga, el Cristón. Como ustedes saben, el Sidekick es su elección y es una versión bastante interesante y se basa un poco exacto a lo que pudimos ver que hizo un combo exacto Jeff Jones. Vamos a ver los replay. Tengo que acotar que yo al principio este deck no lo pensé que tuviera tanta fuerza, pero es muy interesante. Uno, no lleva mucha hand trap en main, eso es para muchos que les gustan, pero si bien si utilizas todo el engine del Dark Danger o lo que dejó el Danger FTK o lo que se está jugando en el Danger Warrior. Quiero acotar que esta carta de las Danger te dan salidas al Brick. Muchos me dicen que no, que sí, pero sí, para mi parecer sí, porque te ayuda a desatorar tu mano. O sea, si tienes una mano muy pesada como nosotros que no hace nada, que no puedes convocar, o tienes cartas que juegan directamente en el cementerio, el Danger te hace ese favor. A su vez, una gran ventaja de este deck es la combinación de campos, de campo de exactamente el Zombie War junto con el Mezuki, porque estos dos hacen una muy buena combinación porque te va a permitir, uno, jugar con los links. Si bien nosotros vimos en el combo Jeff Jones lo que era con Firework, si hablamos con Firework es mucho más fácil gracias al Goblin Zombie, que te va a permitir a generar loops y seguir bajando de tu mano. En este caso ya no tienes esa gran ventaja de bajar de tu mano, pero vas a tener la posibilidad de jugar con el revividor que se vuelve exacto el Mezuki y está reviviendo y poder hacer jugadas. Esto te va a poder dar la facilidad para hacer, como pueden ver en el campo, o sea, el extra link podríamos decir, o generar la T, la falsa T, la T volteada, como así le decimos, o puedes hacer combos como este para dejar un campo establecido que si bien no es el más idóneo, pero igual te da mucha jugada. Asimismo, puedes hacer jugada con el Gundlar, que es algo que ahorita está mucho en tendencia junto al rango Mianturbo. El Gundlar se vuelve una carta muy fuerte. Asimismo, también se puede jugar con los giros y se los digo, está muy interesante porque te va a permitir sacar provecho a el Mezuki y los Danger que te permiten salir y hacer out de lo que viene a ser un estancamiento. El Dexy lo tienes que jugar con 45 por el tema más que todo que los equipos del Isolde. Muchos me dicen, no, pero 45 es mucho. Lo que pasa, los equipos no te sirven mucho en mano si bien te juegan con mucho cementerio y el Isolde necesita por lo menos 4 para mandar un Armageddon o alguna carta que sea más factible, porque también pueden ser los P.E.K.K.A. con 3, no hay problema, porque el P.E.K.K.A. lo utiliza, le trae su trampa y haces un spam, o sea, como si estuviera Firework, te permite bajar y convocar especialmente rápidamente con ellos. Como pueden ver acá, el Sky Strike, si bien tiene mucha salida, se los digo así, o sea, el multiroll, no llevar un rompeback para el multiroll, le permite tener a cada rato este comeback y esta vuelta al juego con solamente esperar y hacer jugadas y el multirol que te baje. Igual el deck, como ven, hemos podido realizar una T, pero sería más chévere o mejor si hubiera estado Firework y podamos hacerla completa, el extra link, pero igual es una forma factible para poder jugar. Si vamos a seguir viendo replays, las aperturas de mano son muy buenas. Quiero decirlo así porque es bien tranca tener una mano muerta, por lo que estaba diciendo Aldair, porque yendo primero o segundo, en el caso de ser de primero, es muy factible que los Danger te den lo que tú quieras robar y puedas botar, por ejemplo, esta la que trae campo, o si no es el exacto, la nueva vulva, y esto te da a generar combinaciones para que tú puedas volver a todos zombies, traer con la Summon Sorceress, que la Summon Sorceress sale este fin de semana ya,
y hacer jugada de aunque sea la T. A veces acá le dicen la ficha de Tetris también, esta T chiquita donde aunque sea tienes el Trigate para negar y junto al Boss Monster, exacto, el Structure Order, te va a permitir hacer negaciones. Y de paso, con la combinación del Impeka, que se vuelve el Rusty, una de las cartas más solicitadas, se los voy a decir así, porque te va a permitir combinar y jugar. O sea, este es algo muy, muy, muy interesante, y se los digo así, que a mí, a lo particular, me gusta, porque el Rusty, el exacto, este del Impeka, te permite controlar a tu oponente y no dejarlo jugar, pues te da dos negadores, y de paso puede ser un monstruo más para convocar, que es la magia, la trampa esta de los pecas, o si no también especialmente al Dux. Como les dije, es muy factible el primero, puedes dejar un campo muy bien posicionado, si bien no es los campos antiguos donde dejas los tres negadores, le quitas toda la mano, igual te puede aperturar el combo Undler. Es algo que es bastante simple y lo vas a poder jugar. Asimismo, si es que tú no tienes campo, puedes jugar en torno al Engine Warrior para generar exacto la Isolde y generar el cambio. Como pueden ver acá, este combo que tú dejas, exacto, la Vampire Stalker junto con el Gundler renace, robas 2 y le puedes botar 2 de la mano. Muy buena jugada, y como ven, si tienes back, como puede ser en este caso los PK, te da la facilidad de tener outs o control frente a tu oponente. Como van a notar, utilizar exacto al Boss Monster, que es la carta que te va a permitir renacerse cada vez standby y sacar ventaja. Hay algo que muchos no se han dado cuenta cuando juegan zombies contra el Sky Strike, que el Sky Strike te deje el campo, es mucha, mucha ventaja, porque tú vas a poder jugar en torno a ese campo, traer al Boss Monster esto de los Orbe y controlar. Lo mismo acá sucede, y como pueden hacer bastante spam de bichos, Borsword es una de las cartas, siempre le he dicho, tonta, es un OTK muy tonto y muy fácil, porque por ejemplo, normalmente para hacer un OTK necesitas 4 monstruos de 2000 de ataque o 5 monstruos de 2000 de ataque. Con el Borsword solo necesitas monstruos, son 4 monstruos y necesitas el quinto para poder pegar, o sea, es spam y jugar nada más. Como pueden ver, le sacas mucho provecho, y también, como les digo, abriendo, aperturando, tienes buenas manos. Este es un porcentaje, quiero decir que se lleva un poco más del 60% de que tiene buenas manos, y que siempre me han pedido, Juanjo, ¿qué tal buena mano? Sí, tiene buenas manos. El deck de por sí tiene cómo arreglarse con la consistencia de los dungeons. Eso es algo que muchos no se han dado cuenta. En lo cuanto a precios de dungeon, yo te digo que si no tienes para los dungeon cards, como son el Nessie, el Tushinoko, puedes jugar en la polilla, puedes jugar el perrito. La polilla te hace mover el deck, puedes robar, botar. Esto te hace hacer Mezuki al cementerio y generar jugada. Si bien le puedes dar el chance también a tu oponente de que pueda robar una hand trap o un out, pero igual, si tu jugada es muy fuerte, vas a poder controlarlo al máximo. Pero hay que decirlo así, no siempre el deck va a dar muy bien. Deck como de casco, ¿qué significa de casco? O sea, deck que se defiende, que deja back, que te molesta, que te perturba, no te va a dejar jugar. Y tal vez, como le digo, pierdas. Acá en Perú, el charco, o sea, y así le decimos al deck agua, predomina. Es muy, 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 muy querido ese deck. A la gente le gusta mucho la ranita y te puede sacar mucha ventaja, porque va a llenarte de spam de atrás, comenzar a defender. Por ejemplo, acá tenemos Imperial, que me ha molestado. Puedes también tener el Mistake, puede dejarte los Floodgate, que son como el Boss Match y el Rivali, y tu combinación, porque los daños tienen diferentes tipos, igual todos son Dark, pero cambia mucho la jugada y te obliga a retroceder a cada rato, o si no, a un poco preocuparte por el back. Acá no llevas rompeback, y llevar rompeback tal vez te dé algunos bricks, porque tú necesitas cartas de combo para seguir acelerando. Si les gustó el deck, chicos, no se olviden que se pueden suscribir al canal. Les dejo ahí para que nos la analicen. Pueden quitar por ahí una cosa, otra cosa. Yo tal vez quitaría el Boss Monster este del Orte y pondría uno. No, pues, tal vez agregaría un Fogblade más para hacer el combo con Ruski. No, de tener dos Fogblade en el cementerio, bajaría al Boots a uno. O si no, al Manotas. Y ahí jugaría con ellas. Pero ustedes tienen libre elección a jugar como ustedes quieran.
En el caso de Zayek, igualito. Pero cartas acá principales, netamente, son exacto la Summon Sorceress y también Lisolde, que te va a permitir hacer jugadas y deshacerte de exactamente monstruos que te vayan a molestar o posicionar a tus monstruos en esto. Si tienen alguna opinión, porque estos últimos videos que estoy subiendo les pido que opinen y me digan, yo voy a estar respondiendo los comentarios de este video con mucho gusto, y también mi amigo Batman, o sea diré Batman Robin, va a estar comentando. Recuerda que subimos videos casi todos los días, suscríbete al canal, activa la campanilla y para que me ayudes bastante me gustaría que compartas. Se despide, hasta luego, su amigo el tío Reddy.